Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos televidentes de Con Punto y Coma. Un placer estar nuevamente con todos ustedes. A continuación vamos a presentarle un interesante reportaje sobre la celebración que hoy se está llevando a cabo en todo Estados Unidos, celebrando el Día del Memory Day o Día del Soldado Caído. Esos soldados que lucharon en batalla y dieron su vida. Vamos a ver a continuación la acostumbrada celebración que cada año se lleva a cabo en el Muelle 48 en Manhattan. Hoy se conmemora en los Estados Unidos el Memory Day o Día de los Caídos en las Guerras. Como cada año en la víspera del feriado se realizan una serie de actividades conmemorativas, entre ellas concierto al aire libre en todo New York y otros estados para conmemorar a aquellos que sacrificaron sus vidas en el ejército o para rendirles respeto a los que cumplieron con su deber. Todos los años el gobierno federal permanece cerrado en la capital estadounidense y, como es habitual, recibe una delegación de motociclistas, veteranos de la guerra de Vietnam, que llegan desde diferentes partes del país para rendirle tributo a quienes perecieron en esa guerra. Además, el Memory Day coincide con el comienzo de la temporada de verano y muchos estadounidenses aprovechan el fin de semana largo para ir a la playa u otras actividades al aire libre. Las autoridades de transporte advierten a los turistas en las calles de Nueva York sobre los grandes congestionamientos que ocurren en las calles de la Gran Manzana, además de estar preparados con agua y algo de comida en caso de una emergencia. Durante varias semanas, la Marina llega hasta el Muelle 82 en Manhattan para mostrar al público sus barcos y una serie de actividades para deleitar a las personas. Hoy en el Intrepid Museum se lleva a cabo la acostumbrada ceremonia de cada año. De esta manera fue como se celebró el Memory Day o Día de los Caídos en las Guerras en la ciudad de Nueva York. Es muy interesante todo lo que ocurre en este barco aquí en Manhattan. Cabe destacar que en todo Estados Unidos hoy se hacen diferentes ceremonias en Washington, Pensilvania, Connecticut, Long Island, aquí en la ciudad de Nueva York. En todos los estados de la Unión Americana hoy se celebra el Día del Soldado Caído. Esta semana tenemos muchísimo contenido y muchas cosas interesantes, así que como siempre, nuestra invitación está hecha a seguir todas las semanas, todos los días con Punto y Coma, porque aquí hacemos comunicación con otros son, siempre llevándole cosas nuevas, diferentes, pero lo más importante, sin perder esa esencia, que es la de informarle y llevarle a ustedes las cosas como son. Es todo de mi parte desde New York, seguimos con más de Con Punto y Coma.